Nos encontramos en el Paseo Marítimo de San Pedro Alcántara. Me da mucha alegría descubrir cosas tan buenas, productos divinos. Hemos visto productos de artesanía y plantas medicinales que nos la trae Mateo, que es un gran experto, lleva años y años, que yo desde que estoy en Marbella, que son más de 20 años, que lo llevo siguiendo, esto en la entrevista. Y es muy curioso que él le gusta Marbella, San Pedro, y aquí está, un año más, búscame qué que estoy por aquí para estar. ¿Qué tal, Mateo? Pues buenas tardes, bien, aquí estamos pues poniendo nuestro producto, como sabes, producto planta acá, producto plantas medicinales de aquí de Andalucía, productos que ya conocéis aquí en Marbella porque han sido muchos los años que llevamos viniendo a Marbella. Realmente que cada vez hay más personas que se cuidan y que otra vez volvemos como antiguamente, en los tiempos de Nostradamus, ¿no?, a tomar cosas naturales, porque a veces dice, bueno, pues nos perjudica más tomar medicamentos que nos vaya a hacer una úlcera o tal, que podernos aliviar, ¿no?, con estos productos o que todo nuestro sistema digestivo se sienta mejor, y se consigue con estas plantas medicinales. Efectivamente, la planta, hombre, de toda la vida de Dios se han utilizado, la planta han dado resultados, la planta alivian y la planta pues realmente dan efectividad al 100%, sabiendo utilizándola, y las plantas van a funcionar siempre y cuando se utilicen. Realmente no van a quitar de una persona que lleve un tratamiento de medicina, pues no la van a retirar de ese tratamiento, pero sí le van a ayudar a llevar una mejor calidad de vida. Una persona que padezca de artrosis y tenga una descalcificación de hueso, la hierba no se la van a curar, pero sí le van a aliviar y le va a dar una mejor calidad de vida. Una persona que tenga psoriasis, por supuesto, no, la psoriasis no se la van a curar la hierba, pero sí se la van a palear, se la van a dormir, se la van a quitar durante una temporada, le van a ayudar. Una persona que quiera bajar peso, pues hay plantas que ayudan a bajar peso. Tiene cola de caballo, tiene manrubio, fumaria, ortiga verde, zarzaparrilla, melisa, para eliminar grasa, un quemador de grasa, elimina grasa a través de la orina, elimina líquidos, evita retención de líquidos, activa la circulación de la sangre, actúa como depurativo, y luego con una dieta y mediante la planta, claro que le van a ayudar. La planta funciona en todas al 100%, son muchos los años que llevan, lo nuestro es una tradición familiar que viene de padre, hijo, planta medicinal de Andalucía, planta acá, productos naturales, productos. Porque ahora ya nos tenemos que ir preparando también para la época otoñal, que de que nos vengamos a dar cuenta ya se nos va el veranito y empieza los resfriados, la bronquitis, los resfriados, estas infusiones calentitas que nos hacemos con tus plantas, que nos vea cómo nos alivia la garganta. A ver, cuéntanos ahora. Efectivamente. Pues mira, hay una mezcla que es muy sencilla, que se ha utilizado de toda la vida de Dios, que el orégano, que ya es un antibiótico natural, el tomillo y un higo seco. Se coge una cucharada de tomillo, una cucharada de orégano y dos higos secos. Se hierve todo. Primero se hierve el agua con los higos. Una vez que empieza el agua con los higos, se apaga del fuego. Se echa el orégano y el tomillo. Se deja reposar unos minutos. Se cuela, se mete en una botella de cristal y se va tomando. A nivel de catarros crónicos, tos, problemas de garganta, cuerda vocal, irritación en la garganta, faringitis. Y ya te digo que el orégano es un antibiótico natural. De por sí, de toda la vida de Dios se ha utilizado como antibiótico, igual que el ajo. ¿Podrías decir que hoy por hoy traes hierbas, plantas para cada tipo de dolencia o para cada persona que lo necesite, tanto si es para dejar de fumar o para una piedra en el riñón? O sea, ¿hoy por hoy traes de todo tipo de plantas? Efectivamente, de todo tipo de plantas, de toda la vida de Dios, para dejar el tabaco. La gente más bien, como bien sabemos, utilizaba el palo dulce, el regalí, el palo dulce, que se lo ponían en la boca para quitar la ansiedad, quitar las ganas de fumar. Para piedra en el riñón, pues hay una mezcla que va bastante bien, que lleva rompepiedras, lleva cola de caballo, lleva galluga, lleva estima de maíz, que es el pelo que echa la panocha, y semilla de hirojo, que es para disolver la piedra y para evitar cólicos nefríticos. Y la piedra la disuelve, la hace arenilla y la va eliminando a través de la orina. Una persona que tenga un problema de artrosis, que no le va a curar la artrosis, pero le va a palear y le va a calmar el dolor, pues lleva arpagofito, lleva ginkgo biloba, lleva una sauce, corteza de sauce, lleva una mezcla de plantas. Todo tiene solución siempre y cuando se sepa utilizar la planta y la mezcla vayan bien hecha, sean plantas frescas con calidad también. ¿Alguna novedad este año de cremita o algo así? Sí, este año hemos sacado la crema facial con la raíz del traidor, la centella asiática y el colágeno marino, que se utiliza pues como antiarruga, como hidratante, regenerador y sobre todo para la mancha de la cara, porque la raíz del traidor ya sabe que la ha utilizado de toda la vida de Dios a nivel de eczema, manchas, psoriasis, hemorroides, fístulas, fisuras, grietas.
la raíz del traidor es una raíz que se macera en aceite de oliva, como tú bien sabes, durante 4 años. A partir de los 4 años, que es cuando la raíz pudre, el poder activo de la raíz pasa al aceite y cuando se utiliza. Y a nivel dermatológico se utiliza para todo tipo de problemas de piel, hemorroides. Antiguamente lo utilizaban en tiempos de guerra como cicatrizante, para cicatrizar heridas, heridas abiertas, heridas sangrantes, y se utiliza para todo. Esa es la base de nuestra cosmética, todo el aceite de oliva y la raíz del traidor. Luego tiene la crema de masaje, que lleva raíz del traidor, lleva arpagofito, árnica, mameli, belladona y alcanfol, que es para el nivel de quitar dolores, inflamaciones, pierna cansada, una lumbargia, un dolor de cabeza. Y luego tiene otra crema, que tiene el bodimir de la raíz del traidor, tiene la crema de mano de la raíz del traidor, nuestra línea de siempre de la raíz del traidor. Y este año, como novedad, pues tenemos la facial de la raíz del traidor con la centella asiática. Y esto no perjudica a nadie, o sea, diríamos que nada de tus plantas y de tus productos tiene efectos secundarios. No, efectivamente, las plantas no tienen efectos secundarios ni perjudican a nadie, siempre y cuando se sepan utilizar. Uno toma una planta que sea tóxica, porque plantas tóxicas llevamos todas plantas que son digestivas, son antiinflamatorias y depurativas. Todo, por ejemplo, cuando una persona te compra una planta por una determinada cosa, ¿vienen las instrucciones de cómo? Efectivamente, cada paquete viene ya con su registro sanitario, su fecha de caducidad, y ya viene preparado y sellado, claro, todo viene pasado y controlado por sanidad, efectivamente. Mateo, ¿hasta cuándo vamos a tener la oportunidad de comprar estas plantas realmente eficaces para cada tipo de dolencia o de lo que necesitemos? ¿Hasta cuándo podemos estar? Pues estaremos aquí hasta el lunes día 31. El día 31, ya sabéis que este es uno de los puestos que cada año, durante muchos años, funciona estar aquí, y es porque cada vez pensamos que estas cosas son sanas, son naturales y que nos viene muy bien. Así que voy a echar un vistacito a ver con qué compro yo para mis dolencias, que no te las voy a decir, bueno, en secreto, la cámara no, a ti sí. De acuerdo, Elena, de acuerdo. Gracias, Mateo. Venga, enhorabuena, gracias por tu producto. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias, Elena. Hablamos con Jennifer, una chica emprendedora, y que, bueno, nos va a contar todo lo que nos trae, cuántos están ahí y todo lo que podemos ver en ello. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. Pues este mercadito, que en principio es pequeño, se va a ir un poco agrandando a medida que pase la semana. Esta noche van a montar unos puestos y mañana se va a montar unos castillos hinchables, una noria ecológica, y a partir del viernes irán del principio hacia la zona de Bora Bora, otros stands montados también. ¿Cuántos en total? Habrá en total a lo mejor unos 25 en total, ya a partir del fin de semana, y ahora hay unos 10, 12 stands que va a estar a partir de mañana montados, con los castillitos, los juegos, un poquito, para darle un poco de vidilla. Ahora pasa calles también de un zancudo para el fin de semana, o sea que, bueno, contaremos con cosillas. Manera de terminar el mes de agosto con tantas cosas bonitas, porque aquí vemos tu stand, que tienes también artesanías, vemos unas chanclitas muy bonitas y que son totalmente artesanía. Sí, trenzadas a mano, en seda y algodón, la verdad que son súper cómodas. Y nada, sí, sí, tenemos un montón de artesanía, de aquí están los juguetes, por ejemplo, de madera en el de al lado, macramé, el de las hierbas, Mateo, que es un, bueno, lleva muchísimos años en esto y la verdad que... Perfumadito. Todo perfumaditos posible. Y con un puesto que además tiene una buena presencia, que eso también cuenta mucho. Que sí. Bueno, vamos a recordar hasta qué día vais a estar, con qué horario, para toda la persona que quiera pasar, darse un paseo, ver cosas bonitas, compre o no compre, pero que eso es una maravilla, y poder adquirir pues cosas novedosas que no lo encontramos normalmente en ningún sitio. Por supuesto, pues mira, vamos a estar hasta el lunes 31 incluido de agosto.
Y bueno, el fin de semana, ya te digo lo que había dicho, que va a haber más puestos, más cositas, y que animo a todo el mundo a que se pase porque esta va a estar muy bien. ¿El horario empieza desde qué hora? El horario va a ser de 11 de la mañana, 11 y media, a 3 de la tarde, y luego se abre a las 5 hasta el cierre, 11 de la noche, bueno, hasta que empiece ya a bajar la gente. Bueno, pues enhorabuena por esta iniciativa, porque realmente pero eso solo se les hace en toda cada ciudad, en provincia. Bueno, trabajamos nosotros sobre todo por el norte porque somos de Asturias, pero nos ofrecieron esta oportunidad y la verdad que con el calorcito y esto que es precioso este lugar, merece la pena. Entonces no lo dudamos. Enhorabuena, que tengáis mucho éxito. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, para que veáis que tenemos de todo en este mercado al aire libre, que también hay deliciosas pizzas hechas por manos expertas italianas y también un asturiano, pero bueno, casi medio también italiano, ¿eh? Que tengo mucho hablar italiano como si lo fueras, ¿eh? Emilio, ¿qué tal? Sí, sí, hola, muy buenas. Vale, ¿vosotros os dedicáis a hacer mercadillos al aire libre o...? Eso es, sí, sí. Al aire libre. Vamos por España y hacemos pizzas... Muy ricas. La pizza también tiene su historia, ¿eh? Porque todo el mundo le da el punto ideal, ¿no? Esto va, la ciencia es la masa sobre todo, ¿no? La masa sobre todo, la harina, que es una buena harina y una buena mano, un buen ojo para los ingredientes y para el punto de la masa. Bueno, ¿y los ingredientes? ¿De qué ingredientes tenéis las pizzas? Pues tenemos de jamón y salchicha, de chorizo y queso cabrales, de tomate, o sea, de jamón y champiñones, cuatro quesos... Uh-huh. Y de tomate azul. Bueno, normalmente cuando veía los sitios, ¿cuál es la más demandada? No sé, ¿cuál es la que no puede faltar nunca? No puede faltar porque para los niños es la de jamón y salchicha. ¿Sí? Esa nos la quitan. Vale, yo pensaba sí. que era la margarita, que no... Hay niños que... ¿no? Que es la que... Raro, sí, sí, sí. Pero les gusta. Les gusta la variedad, ¿no? Sí. Hoy día, sí, ¿no? La gastronomía, siempre la variedad está al gusto y hay que ponerle mucho gusto a las cosas. Y cada provincia, cada comunidad autónoma cambiamos un poco de pizzas, que no siempre gusta lo mismo en todos los sitios de España. Bueno, también he visto que sois unos expertos manejando la masa, ¿no? Esto tiene un arte también, ¿no? Sí, esto... Hacemos un poco de... ¿Cómo se llama? ¿Tiene algún nombre esto de darle así movimiento a...? Pizza freestyle o pizza acrobática. Pizza acrobática. Bueno, ¿qué parece si nos hacéis una demostración? Pues venga. Bueno, y tenemos que decir que huele muy bien, que eso sí que no lo podemos demostrar. Bueno, empezamos con la demostración de la acrobacia. Pues nada, más que nada tirarla al aire, ventilar la pizza. Y se pueden hacer cosillas más o menos. Se tiran. Perdón. Lo que falta es un poco de música. ¡Qué arte! Y nos despedimos con un... Oye, qué bien, fantástico. Bueno, chicos, estos chicos van a triunfar con esta calidad de pizza. ¡Bravo, eh! Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, productos naturales, aquí viendo la luna, que la luna está ya, que este, vamos, que está aquí, viendo el dulce, qué cosa más buena, ¿no? Porque esto todo artesanía total y frutas naturales, o sea que esto se valora mucho hoy día con los niños también, de que coman cosas naturales. Bueno, ¿no? Los niños y los no tan niños, porque esto nos gusta a todos, los dulces nunca, un dulce nunca amarga a nadie, ¿vale? Y nos gustan sobre todo a todos, ¿vale? Estas son naturales, no llevan gluten, lactosa ni huevo. Como veis tenéis todos los sabores, limón, de coco, también lo tenemos de alcohol, gin tonic, tenemos varias también de las que vosotros veis. Y la típica piruleta y el típico chupachú este de... El chupete, que mira, para que veáis que no solo hacemos para los niños, también para los mayores, ¿vale? Tamaño ya familiar. Bueno, hay una gran variedad, a elegir cada uno lo que quiera, incluso caramelos ya más normales, para todo, ¿no? Exacto, caramelos naturales también, para todo, el tomillo, de eucalipto, de miel de eucalipto, todos en general.
y para personas también diabéticas, que tienen también los caramelos sin azúcar, ¿vale? Ah, bueno, pues eso está muy bien. Aquí sea todo el mundo que venga, que estáis aquí en San Pedro. Ay, hasta no lunes. No falte nadie, ¿eh? Que no falte nadie por aquí sin probar los caramelos de nosotros. Pues gracias, enhorabuena por vuestro producto. Muchas gracias a vosotros, cielo.